Salía de mi casa con un amigo yendo para el centro. Y cuando íbamos yendo para el centro sentimos un ruido raro, pensamos que eran cortes de moto porque venían lejos. En el momento que sentimos que el ruido venía cada vez más cerca y nos pasó por el lado, nos dimos cuenta que eran tiros, en cual nos corrimos a la vereda, nos tiramos al piso y bueno, veamos la policía que venía, el auto adelante y venían a los tiros. O sea, estás haciendo una descripción de una, por lo menos por el sonido, una persecución con disparos. Eso está Sí, claro para porque vos. era claramente el trayecto de la bala, porque conozco el sonido y era el trayecto de una bala. Eso que pudiste advertir, esa única parte de cuántos metros, de cuántas cuadras y cuántos disparos pudiste haber escuchado. Fácilmente 4 disparos. ¿Y pudiste ver algo más allá de escuchar? Vi cuando el auto chocó, que empezó a rodar, se separaron las partes y bueno, después vi la parte de los cuerpos en el piso. ¿Viste, por ejemplo, a ese policía que estaba con el cuerpo hacia afuera? Porque en realidad es verdad que esa cámara de seguridad que tanto vimos es de otra secuencia de la misma persecución. Sí, no, no, vi cuando venía el policía hacia afuera, pero vi después cuando estaban los chicos en el piso, una vez que ya había estado el accidente, una oficial femenina que le decía a una de las chicas que se quedara quieta, que se callara la boca, que no se moviera, que se quedara quieta. ¿A quién le decía eso? A una de las chicas, si no me equivoco, era Camila, a la que le decía. Camila, que después falleció hoy, pero también a Rocío le hablaba. Sí, todos hablaban, o sea, en el momento del accidente, menos uno, estaban todos vivos porque todos se movían. ¿Y ella por qué le decía que no se movieron? ¿Porque estaban heridas o porque la mujer policía todavía creían que eran delincuentes y suponía que se querían ir? Sinceramente no sé, porque herida estaba, moverse no se podía mover, le pedía ayuda y le pedía ayuda porque se quería levantar y la oficial lo único que hacía era tratarla mal y hablarle mal y decirle que se callara y se quedara quieta. ¿Esta es una de las personas que iba en el patrullero, esa mujer policía? Sí, creo que sí, porque llegó ese patrullero y atrás llegó uno más y después llegaron como 2 patrulleros más. No sé bien, pero era una de las que estaba ahí a lo primero, así que tiene que haber sido una de las que iba ahí. ¿Ellos estaban conscientes en ese momento? Sí, excepto uno, estaban todos conscientes. ¿Pudiste hablar algo con ellos o ellos pudieron expresar algo? Pedían ayuda, decían que les dolía y algunos pedían que lo sacaran de ahí. En un momento, una oficial, también femenina, le pregunté, le digo, ¿eso qué se sentía? Le digo, ¿eran disparos? A lo cual ella me respondió, sí, se venían dando la fuga. Y después se habrá dado cuenta lo que dijo y no me dijo más nada.